drena glasno. Batam tam školu nu. Genu ronetiu. Medre samela chaki shop zem netni yarak ni dide chaki son zeyo drencha ni nutis de Nella non tam ne c'è Gianina. Riga riga anda tanto ya. Nella nua, già da la tua non so vani. Diad las carreno. Nai ni clodi. Che lei ha? Na che lavano. Ciò sta dai sciocca. Dumia mech remnech mencha ni disde, dak di kamegel nar nid med stil. Nya soya mitloto gayu, chobgal son disde. 19 de marzo de 1946, Idja di, dablado kichiati chikope nutilau, gel de la robe, nantak wend mencha soy kande, nambrukedi, nya soya mgalki me yo. Mi actumia bar, Santalín. Esta revolución empezó desde duró como 10 años. Desde 1940 empezó poco a poco, poco a poco. Y hasta por fin, por 1944, 45, 46, fue lo duro. Casi por 1950 terminó. Ahí terminó. Porque ya cayeron los líderes de los veranos. Hasta entonces ya fue calmando. En el año 45, después del 30 de diciembre, cuando se empezó a buscar a Francisco Pejinele, cuando yo dijo a su gente, Francisco anda por aquí, ya me dieron la razón. Cuando salió aquella la señora a buscar tortillas, le dijo, el mero jefe iba adelante con su pistolero. Dijo desde, ya vieja hija de la chingada, ¿a dónde está tu marido? ¿Qué voy a saber? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde sabe? Y se sacudió, agarró de su mano y se sacudió la señora. Pudo sacar su mano. ¿Eh? Y entonces habló un dialecto. Cuídate, dice, ahí vienen los veranos. Pero bien que lo oyen, pues, como son de aquí. Y se dirigieron a la casa grande. Uno cada lado, otro cada lado, separó el pistolero y otro lado separó el jefe, cuidando la casa de adobe, más el señor está entre la cocina, así. No lo sabíamos, y la señora se fue. Oh, chico, dijo el jefe, ¿no? Y más chico estaba entre la cocina, aquí le pega un tiro y le arrojé y le pega al otro,
al pistolero. Pues el jefe recibió su bala y se bajó. Todavía aguantó, llegó en el río. Ya el pistolero nomás se dio la vuelta donde están sus compañeros. Ahí nomás cayó. Echa el lumbre en la casa. Allí adentro está Chico. Creyendo que adentro de la casa grande está Chico. Y más Chico ya rompió ahí la cocina y ya se fue. Y que prenden la casa, como era puro de paja. Y esa hora empezó el aire, bajó el aire. Todo el barrio, todo de aquel lado se quemó hasta la última casa. Jorge, dame un guime. Yo le chico, peste, aunque me guío. Ya lo comió, mi barra, mi acá. Hasta tres. Yo soy yo, nomás ni más que yo te tengo que salvar. Pero ya además, mi aquí. De lo que lo digo, me rone, que me echan da y me. Me da parguet, me da idea, Salinas Cruz. Me da par idea. Ya con esta me despido de los que se van y vienen. Este corrido es trovado por Francisco P. Jiménez. Después de la Revolución Mexicana, a partir de 1921, se buscó una identidad cultural y lingüística para el país. El español era la única lengua de acceso a la educación, a la salud y a la justicia. Hablar español y entender Disté resultó una condición ventajosa para los Díaz frente al resto de la población. Y los de aquí eran muy, muy ignorantes, no saben hablar español, puro dialecto. Y cuando empezó la revolución, no pueden quejarse porque no saben cómo se van a defenderse. Allí es donde aprovecharon los peruanos, porque por falta de dialecto, de español, que no hablaban. Eso fue la desgracia de aquí de San Bartolo, porque no pueden hablar español. Por eso ya cuando empezaron a matar a esta gente, ni quién se va a quejar, tienen miedo, porque el que se va a quejar, lo matan luego. No hay quejas, no hay cómo se van a quejarse. Eso fue la ventaja de los días, porque nadie se quejaba. Urdis de enchenime. Chenim de nechear, de quien, nada de estilo. Nada, urdis de. Naren, mi nobro. Urdis de enchenime. Sí, nada de estilo. Tal vez ya se enchas, chechos son enchenime de estilo. Pero más que diste. Pues así, porque desde año ni de aquí. Mi escuela fue ya, cuando la escuela kinder. Tengo toda escuela ya. Ya me han a escuela, primero cuando me han a escuela. Ya después ni corena acá ya está chiquilla. Ya más desde todo ni corena acá, ya ni me esta oficina. Para estar chiquilla en Telegram. Ya no era de tres, y al lado. Ya no era de en el chil, me embrujo y al lado. De mi escuela. Pues cuando jin ton de mes, rotongo mes, jin me de
chitlumem de quien. Naca, 1950. Jin mes. Ya no escuela, nan zona chido, tiempia, da una escuela. Pues por distancia, ¿no? Por rano de quien, rano, pum da parej, mi nauro, mi naren, pero por distancia. Ese a salí Enrique Prado Vadillo. Salí Mesia, me empezó por vivir este. Dice. Petean el lanzado de mezca ni nino, dice. Destili nino, que destili nino. Penaronda no dice, por dice, canchanino. Canchanino top chop destil, pero. Naral ni nino destil de cru. Se han chavo de mez para que ni nico por destil. Pues no la cago castigar. No más que nada, cuando me iba a la escuela, pues sé que tal vez, porque ni desde 15 meses, ¿no? Pues me sé, no iba a la escuela 15 meses y todo. Y porque no iba a la escuela, en 15 rato, ¿no? Cuando me iba a la escuela, nada primaria completo, hasta cuarto grado. Sí, hay escuela, pero luego que no había maestros siquiera de primaria. Yo fui en la escuela, apenas había maestros de cuarto año, que enseña de cuarto año. Ni de sexto año no hay. No hay nada más, en la escuela de... Si hay nada de sexto grado, nomás cuarto. No, ni a mi alma, pues. De cuarto. Pero no, pero tercero. Se nos sigue. Sí. Nunca no nuna no quien yo no escuela pero yo sé es mes que el yo ni no dice y soy yo soy mes poner castigo por no yo no rib de quien lo yo me ni este dice porque tal vez según mes no bueno ni me dice porque no era por... bueno. Pues tal vez según viaje no ataque desde pues. Se metaba desde. Pero ya después entre un ted, tenía un destilén. Máscara de estil, raye, pues ya que se destil. Ya, pues de ella es ni todo desde. Pero no, ya me eché al producto, ni no ya. Чинину дізде. Посередний час, де 70, 80 їд. Чинину дізде. Вина дікін, ми їдро, позе. Ні шнажі, ні літаєш, позе, ну вітрія. Це ну вітрія соя. Та ні то дізе нела. Sabemos que la política en México, sobre todo en la educativa, va los planes y programas de menester para la gente burguesa, para la gente grande. Los planes y programas están remitidos a eso. Nosotros como maestro de educación indígena tratamos de implementar, de rescatar los valores culturales de nuestros pueblos originarios. Hoy en día, el estado de Oaxaca es el único estado en donde está planteando
principalmente el rescate de lo propio de nuestros pueblos originarios. Estamos en contra de los planes y programas que emite la Secretaría de Educación Pública. No aceptamos al 100% de lo que ellos están planteando, pero nosotros, ¿qué proponemos? Hoy en día, Oaxaca tiene un documento base que se llama, en donde todas las escuelas del estado de Oaxaca están trabajando a través de proyectos, pero con saberes comunitarios. Esta parte de la educación indígena, que, digamos, lo norma la Dirección General de Educación Indígena, es con la finalidad de que los niños hablantes de lenguas indígenas, ya sean monolingües o bilingües, ellos puedan lograr desarrollar los conocimientos, las habilidades, las competencias necesarias que se establecen en los documentos curriculares. Para poder lograr esto, es necesario tomar en cuenta los conocimientos culturales de los niños y también su lengua. Por eso, en este modelo educativo que impulsa la Dirección General de Educación Indígena en las escuelas de educación indígena, incorpora a la lengua y la cultura como contenidos curriculares. En este sentido, entonces, se ha elaborado un documento que se llama Parámetros Curriculares de la Asignatura Lengua Indígena. Hoy se habla porque se han reconocido los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Lo establece en el artículo 2 constitucional y de muy puntual la Ley General de Derechos Lingüísticos, que se debe ofrecer una educación gratuita, obligatoria, intercultural, bilingüe. Bueno, mi nombre es Leopoldo Baliños Cuaya, soy investigador asociado nivel C del Instituto de Investigaciones Antropológicas de aquí de la UNAM desde 1976. Soy maestro en lingüística, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fundamentalmente, las políticas lingüísticas han cambiado de dicho, pero no de hecho. Las políticas educativas que se mandan al medio indígena son calco de las prácticas, voy a llamarlas ideológicas o educativas, que vive en la sociedad nacional. La educación es la represión simbólica en todo sentido y en ocasiones la represión real del uso de la lengua. Discursivamente ahora se dice que no. Se dice por la ley de los derechos lingüísticos, se asume que ahora hay un respeto, pero eso uno lo puede ver el mismo discurso desde los 80s, cuando surge justamente los modelos de educación bilingüe, en aquel tiempo bicultural, en donde era el respeto, la recuperación, etc. Ese es puro discurso. En la práctica eso no se da. Reprime la oralidad, reprime que se habla en clase, ¿no? Que eso es lo más curioso. Las políticas educativas en México reales siguen siendo de sustitución o eliminación de las lenguas indígenas, más la eliminación de la diversidad y un predominio sobre la lengua escrita como si esa fuera la única realidad válida para la lengua, ¿no? Nosotros, nuestra tarea es ayudar a que los niños aprendan, a que logren los aprendizajes esperados que están en los documentos curriculares y a que logren alcanzar el perfil. Y al utilizar la lengua indígena, la desarrollamos, la mantenemos, la enriquecemos, la expandimos, creamos nuestras funciones. Pero nuestra función no es rescatar lenguas. Nuestra función no es conservarlas, ¿sí? Sino más bien usarlas para aprender, para interactuar, para pensar, para discutir. La lengua es para la vida misma. Thank you.
A raíz del movimiento zapatista, se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el año de 2003. De derechos lingüísticos de los pueblos indígenas para quedar como sigue. Artículo 13. Corresponde al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de la presente ley. Contribuyamos dando un paso más para que los indígenas dentro del Estado pluricultural que consagra la Constitución tengan pleno derecho a la justicia. En ella se decreta la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es el encargado de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. El movimiento zapatista tiene varios factores positivos, sobre todo en cuestiones lingüísticas. Hace que los que eran invisibles sean visibles y los que eran inaudibles, quizá todavía lo sigan siendo, pero ahora se sabe de la existencia de ellos. Pero no logró incidir de tal manera de romper todas las políticas, ¿no? Porque incluso el discurso zapatista, lamentablemente, era dominantemente en español, ¿no? Y dominantemente poético en español, solo entendible por los hablantes de lengua materna española. Cuando se le daba la voz y en la Cámara de Diputados se les dio la voz, sí, obviamente se escuchó, pero hay lugares donde cualquier voz que suene es voz que no se oye, ¿no? La Cámara de Diputados es una de ellas. Mis abuelos, mis padres fueron personas que hablaron el dialecto y a través de ellos empecé poco a poco a escuchar lo que ellos decían y fue como se me fue grabando. Hicieron un proyecto para San Bartolo y sale positivo para que se rescate la lengua materna. Pero para ese entonces, una licenciada, una ingeniera, ella fue lo que yo a mi modo de pensar, de que ella fue casa por casa a buscar palabras por palabras con los señores mayores. Y fue como se hizo el manual anterior que estaba. Manual, me celerín, me go manual. Los manual, que me gudin, que me loy, que me dique, mi usted. Todo eso ya estaba, el libro ya estaba hecho, ya estaban palabras, todo lo que viene ahí. Fue entonces eso, ese proyecto, ese apoyo que dieron. Entonces ese proyecto se vino y se trabajó. Se trabajó, fue cuando así, al principio llegaron muchos, 180, 150 jóvenes, señores, niños, de todo. Pero desgraciadamente se acabó el trabajo, entonces el señor Chano de CDI me dijo que me daba otro proyecto, que me daba otro apoyo, pero que yo me quedara a mi tierra y siguiera enseñando a los niños. Pero también como tengo también obligaciones en mi casa, tengo a mis hijos y fue como dejé. Pero ahorita pues me da mucho gusto de que los señores que ahorita están dedicando su tiempo a los niños, pues es un gran trabajo, porque nadie regala su tiempo así. El manual para el rescate de la lengua materna zapoteco de San Bartolo Yautepec fue elaborado por la ingeniera Beatriz López Martínez. Posteriormente fue corregido por la maestra Celerina Antonio y se hicieron reproducciones con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2013, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, publicó una versión revisada e ilustrada de este manual, Sketch Disde, libro zapoteco. Es cuando se organizó el proyecto y en este giro acelerín, bit de acelerín, lo ando aquí, pero prestame de ejemplo un tanque. Ya después era visto donde echense de ahí,
Vete, soy junto con Purno Chashik. Señor Artem, te Artemio, te tem, chenime. Tío Genjab, que caxigue y neme, ni no desde que y lo no de quién. Tengo cormo, un cormato, comité, vito mena, men catepe. Viduis de que y lo no desde. Pues te han hecho a Nescanjab que cac nombrar comité. Pero como nada, el señor Tibuch toca lleno entre un tichán, tichtab, na, rostec, de tem. Entonces, de tem, empezó a organizar todo esto. Ya me que Tibuch es presidente y tichán es secretario y de tem es tesorero, tichtab es primer vocal. Y Rostec y na como shop. Pues te vamos a nombrar, ¿no? No, nada, don para lado. De candidato, pues lo nacle comité. Si a la como ya na, chan, tem, step, tecli, sel. Pero ya cuando ya se me andan, me anda la, me anda que te pe, me anda, me habla, topo y desme, apoy, para que eso no siga. Veneme que nadie. Está ahí para tu cobertura, licenciada Elizabeth, le me han dado todos los amigos, México, ni en el hombre, la tía. Gal, quieten, pues, quieten un nombre. A don Tiburcio lo conocí en su comunidad. Yo entonces trabajaba en el Instituto Estatal de Educación para Adultos en la coordinación de Tehuantepec. En el proyecto de alfabetización estábamos haciendo recorridos por varios municipios, invitando a las autoridades a incorporar a los adultos a los programas. Y entonces se nos acercó don Tiburcio, planteándonos que bueno, quería rescatar el zapoteco de San Bartolo y Autepec, que ya había acudido a muchas instituciones y bueno, no había quien le brindara ese tipo de apoyo. Por medio de una colaboración con la licenciada Elizabeth Sánchez, ella trabajaba en ese entonces en INEA y conoció al señor Tiburcio Martínez, que es presidente de la Asociación Preservando el Dialecto de San Bartolo Yautepec. Lo interesante es justamente la iniciativa de los adultos mayores, gente ya mayor de 65, 70 años cuando los conocí, ahora ya más grandes, y su interés por querer rescatar la lengua de sus antepasados y que los niños de ahora conozcan al menos algo sobre esa lengua que se habló en la población. Ahorita tenemos tres grupos, de hecho son seis grados, pero los seis grados se fusionan por ciclos, primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Ajá. Así los han venido trabajando los está bien. Sí, nos dijo la señora Tecla que ella trabajaba con primero y segundo. Sí, la señora trabaja con primero y segundo. Y creo que hoy viene don Tiburcio a trabajar con quinto y sexto, que doña Celia no está. Entonces, la no otra sé señora si va a llegar. Trabaja con cuarto y tercero, ¿no? Pero ¿no? Ella trabaja con aquí, se pueden estar. Varios trabajan, un señor, una señora entran. No hay. Regularmente la señora Celia creo que trabaja con tercero y cuarto. Y el señor Chano con quinto y sexto. Sí. Me pidieron apoyo lingüístico para poder hacer algo y hacer otras actividades que permitan el uso o el aprendizaje de la lengua. Posteriormente hubo colaboraciones de otras personas, por ejemplo, los estudiantes míos que están en la carrera, la licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ellos colaboraron conmigo haciendo materiales didácticos básicamente para apoyar la revitalización del DISDE
es decir, del Zapoteco de San Bartolo Yautepec. También hemos tenido otras colaboraciones de los estudiantes de la ENA y principalmente de dos tesistas, de Sobeida Sánchez Bonilla y de Adelia Covarrubias Acosta. Ellas están trabajando con el Zapoteco de San Bartolo, haciendo tesis sobre la fonología de la lengua y sobre la morfología de la lengua. También tuvimos colaboraciones de otras personas, por ejemplo, algunos egresados de la Escuela de Antropología, como Juliana Cruz, el doctor Alonso Guerrero. Y justamente a lo que me invita es a hacer una revisión del sistema fonológico de la lengua para poder plantear un sistema ortográfico. Yo tenía ya experiencia con el otomí, con el chichimeca, justamente en el diseño de ortografías. De hecho, mi proyecto de investigación en la Dirección de Lingüística es sobre ortografías de estas lenguas. Y entonces creímos que iba a ser una buena colaboración, justamente porque a pesar de ser una lengua tan distinta al chichimeca o al otomí, sí, digamos, teníamos las herramientas para poder plantear el diseño de una ortografía. Ya no está, si está estupendo. ¿Qué más? Si quieres en carne, guatal, nica, y pan, ah. De lo que yo llevé a San Bartolo es precisamente compartir las experiencias y la forma de cómo yo lo hago para lograr hablantes de la lengua náhuatl en este caso. Bien. Amo. Nica, camatice, náhuatl. Nica, náhuatl. Ta, teipa, camatice, zapoteco. Ajá. Dice, que mata, y camatice, ¿cómo? Nica, náhuatl. Ah, bueno. Es decir, a ponerles ejemplos, sobre todo en donde se vea que hablando la lengua con los niños en cualquier actividad cotidiana puede recuperarse la lengua, pues a lo mejor. Los testimonios que uno oye en campo son verdaderamente terroríficos, ¿no? El sistema de salud funciona solamente dos días o tres, no hay medicinas, sin el medio urbano no hay. Los médicos no están preparados, son médicos castigados, el caso de salud. El de educación, no se diga, ¿no? Está desatendido totalmente, a pesar de que sí que hay esfuerzos, se sigue mandando maestros que no hablan la lengua a un lugar. El ser bilingüe los vuelve maestros del sistema bilingüe y entonces hay nahuas en la tarahumara. El caso real, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier lado. ¿Esta escuela tiene carga de educación indígena? No, es rural. Así es. Tiene nada. Pero los profesores también son profesores que no pertenecen a la DGI. Son maestros, no pertenecen a la DGI. Y enseñan todo en español. Así es. Por ejemplo, no, yo a menos a mi opinión, pienso de que los maestros de educación indígena deben asistir a escuelas cuando lugares donde se lleva a cabo eso. Pero muchas veces los maestros, según son para educación indígena, nada más ni saben hablar ni groserías, saben decir. O lo que pasa es de que si yo hablo zapoteco, me van a mandar a uno donde hablan el dije, o no que sea otra lengua, ¿no? Y pues hay una coordinación, sería un proyecto estatal y una buena coordinación entre todos, pues. Pero ¿qué se quiere ahorita? Por ejemplo, dicen, van a meter el inglés. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué está haciendo el gobierno ahí? Porque antes, ahora quiere rescatar la lengua. Ahorita ya no se menciona rescatar tanto la lengua. Ahorita el gobierno, con el nuevo plan que van a reformar, quiere meter el inglés. Pero ¿qué va a pasar con...? ¿Qué está pasando con otra lengua? ¿En dónde queda nuestra raíz, pues? Entonces, ¿somos o no somos, pues? En México se hablan aproximadamente 364 lenguas, pero el mexicano promedio solo habla una. De
¿de qué depende aprender o no otra lengua? En nuestro sistema educativo se estudian por lo menos 6 años de inglés, un inglés que nunca hablamos. La mayoría de las personas supone que aprender otra lengua no es fácil o que depende del nivel socioeconómico. Sin embargo, existen países donde el individuo común habla varias lenguas. En México, los pueblos indígenas han vivido en condiciones de bilingüismo o multilingüismo durante años. Si México tiene el potencial para generar ciudadanos multilingües, ¿por qué la mayoría solo hablamos español? La idea original de Nidos de Lengua es una particular, con un método de inmersión muy particular, se desarrolló en Nueva Zelanda, se ha implementado en otras lenguas del mundo, pero en cada lugar, y yo creo que esto ha pasado en todos los casos, responde también a situaciones sociales, a contextos y a situaciones de la lengua muy diferentes. Entonces, en San Bartolo, obviamente, el trabajo también se implementó de forma distinta. Se trató de implementar el Nido de Lengua justo por una plática que yo tuve con el señor Tiburcio Martínez. A él le comenté cómo funcionaban los Nidos de Lengua y le dije, quizá el Nido de Lengua es una metodología que puede servir para revitalizar el zapoteco acá en San Bartolo. Le platiqué cómo funcionaba y él se emocionó porque pensó, al hablar yo de Nido de Lengua, él pensó inmediatamente en una casa tradicional del pueblo zapoteco. Entonces él dijo, es que podemos tener una casa donde trabajar para que sea ese el Nido de Lengua, que sea la casa del zapoteco, como ellos le llaman, Lish Dizde. Pues nada, son a pensar, porque ya hablan los mesros, ¿verdad? Tía de la gobierna, met para todo proyecto ya. Pues ya mejor, inec no todo yo guir, porque se me lo yo guir la engage. Lo único yo me doble la clis rumbal, ¿no? La que guir, se nada ni todo guir la engage. Esas maderitas, miren, y perforarlo. Eso es lo que hicieron. Y los que estuvieron ahí, son unos 5 que estuvieron aquí, 3 que estuvieron acá, colocando la madera, separándolo, cada madera, pues, porque mire, son de varios. Lo clasificaron, pues, para mañana ya nada más agarrarlo y ponerlo a su lugar. Le van a avanzar muchísimo. Lo van a avanzar más que nada, quizás a lo mejor sí empiezan a tejer, ¿no? Depende cómo venga la gente. Uh-huh. Si son bastantes, pues prácticamente esto ya está empezado, ¿no? Uh-huh. Entonces ya nomás lo paran, uh-huh. Lo amarran. Ese es el trabajo. Y de ahí ya sigue la vara. Uh-huh. Después de la vara ya sigue la paja. Uh-huh. Bueno, pues mañana va a ser lo mero bueno. Mañana va a ser lo bueno. Ay, qué bueno. Llegamos. Mañana va a ser lo bueno. Lápiz, pues, a veces era de gran tope,
A ver, lancho, pues ya gané. Llegamos yo, porque capme ya. Pues el Ramesh. El Ramesh, compañero, me enseñé que trae. Tenía el lapno. Lapno, ¿qué? 40, 50, 70 más. Ya. De los raros demás, ¿eh? Púrguele que no. Ya, ya, ni me, ya. Ya, me tiene que yo. Da un anjo, da un anjo, no le ni la, ya le me ni lo que hecho. Ya du me ya, ya te dejo me get, no, ya. Te puro ya me. Nada, nada, todos los días, cuando la canela. Temprende che me hette yan so get go kom nech po kya pulo get chen yo me na ro me di ki na lo moline la ya tenga red me el gan al kai de me kom yan yo kai me cafe cafe en je red me kom nech pero si a más tiempo si a pur kop Pues tomé antes, yo dormí niño, para que yo me quede. Y dije, temprano, si a ti cago en me el guac. Da, y tú me da, si a ti ya está, me jin, sacásme guis, el hombre, si chup me ya. Y cuando me yo, si a ti ya ya me dan. Para que no me tape. Pero en el cinco gania, ni el nieve peso, ni chmete, shalme, rinme, la teda disdestia. Nieve peso, me. Gokagan, mi ayo que es como en dopa, hacerlo, ¿no? De aquí, ¿no? Yo lo que hago es contar la asistencia, el qué guía viene, qué palabras se dieron, los juegos, dirigir los juegos y cuidar a los niños porque son muy traviesos. Siempre hay que estarles echando el ojo. ¡Es hermoso! ¡Debe de ver mi rancho que es hermoso! Y el perico hace. Y veo que los niños creo que ya como que ya arman frases. Al principio dice que había reuniones y iban, pero solamente palabras sueltas. Ahora ellos ya se animan o ya nos animamos a armar pequeñas frases. Educativamente ha habido avances. Por ejemplo, los primeros modelos eran simplemente para alfabetizar en lengua indígena, pero se alfabetizaba lo tonto porque no existe material que escribir ni que leer, ¿no? O sea, se alfabetiza cuando haya materiales que leer. No hay, no había. No hay todavía. Hay muchos esfuerzos, pero se van, ¿no? Hay todavía competencias, se pelean por las letras, se pelean por quién es la institución que debe hacer. Los acuerdos de LINEA no coinciden con los acuerdos de la Dirección General de Educación Indígena, que tampoco coinciden con CONAFE, que serían las tres instancias responsables de la educación. Porque la idea de la educación no es generar saberes, sino generar ciudadanos, ¿no? Y lo que se busca es que sean ciudadanos mexicanos monolingües de español, dispuestos a ser
discriminados o discriminar por la lengua, que esa es la efectividad, entre otros valores, ¿no? O sea, es, ahorita lo estoy centrando a la cuestión lingüística. La política del Estado está embarrada de protección, de defensa, cuando en realidad persigue y lo logra, que esa es la realidad nacional lo demuestra por el número de lenguas que han dejado de usarse, que la idea es que se deje de hablar. Con el estigma que, primero, el que se les llame dialectos, ¿no? Como una lengua secundaria, marginal. Segundo, que se hagan afirmaciones totalmente ideológicas, por supuesto, como carentes de escritura o carentes de gramática o lenguas incompletas, ¿no? Un dialecto es una forma de hablar una misma lengua, como el español de la costa o el español del norte de México. Una lengua es un sistema convencional de signos que sirve para construir y comunicar mensajes. Erróneamente se les ha llamado dialectos a las lenguas indígenas. Todas las lenguas indígenas cumplen con la misma función de comunicar y deben ser tratadas como lenguas, al igual que el español. Sin embargo, la idea original de lo que es un nido de lengua no es exactamente lo que estamos trabajando acá. Acá iniciamos básicamente con trabajos de convivencia con los niños, lúdicos, trabajos lúdicos, es decir, empezar a jugar con materiales que establecieron mis estudiantes, como la lotería, el dominó, algunos dibujos para colorear para los niños más pequeños. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho en San Bartolo ha sido con niños de diferentes edades, niños que están en preescolar y que están en primaria, en todos los grupos. ¿Les gustaría que su lengua se perdiera? No. No. ¿Tienen abuelos que hablan la lengua? ¡Sí! ¿Ellos les cuentan cuentos o historias de... ¡No! ¿A veces los escuchan hablar? ¡Sí! ¿Entienden lo que sus abuelos dicen? ¡Sí! ¡No! ¡A veces! Para ellos es ya muy cansado, puesto que ya tienen 70 años o rebasan los 70 años, los guías de nido, los que hemos llamado guías de nido, no pueden brincar o no pueden correr con ellos, pero sí pueden dar las indicaciones y pueden estar haciendo las actividades. Otra de las problemáticas ha sido la asistencia de los pequeños y cómo convencer, cómo tratar de concientizar a la población, a los padres de familia, de que la lengua es importante. Lo más problemático es tratar de que los padres de familia colaboren en el apoyo de la enseñanza de la lengua por parte de los adultos en San Bartolo, es decir, tratar de que en la casa también se promueva el uso de la lengua. ¿Se han consultado expertos en la materia de enseñanza en segunda lengua? Porque en realidad es lo que se está haciendo, se está enseñando una segunda lengua. La lengua materna de los niños es el español. Más bien lo que se está haciendo es tomar lo que se tiene, ¿no? Tanto teóricamente como herramientas físicas, ¿no? Material didáctico, lo que se tiene, y con eso adaptarlo a las condiciones que hay. Con lo que sí contamos es con mucha disposición de todos los señores, con la responsabilidad que tomaron, con la que tomaron su labor, y que a pesar de las limitaciones que tiene todo el proyecto en sí, pues han sacado adelante pues a los niños, ¿no? Han tenido la disposición de aprender nuevas cosas, están dispuestos a aprender, a enseñar, ¿no? Y eso es muy importante. Pues no, llevé al dono cuando ya ni se ría.
porque yo luno sé perdí que ni ría más de que sin ayuda perdí que ni ría pues son seis nartes sin da cru pierne el lance luno sin llega mejor sea da tetri y nada quisiera nada que reca me llega luno sé tetri ya de cuando luno sé tarjeta pues ya pura ya ni lo sé penas ni figura ni que ya ni ría pierne el más ya dona que más ya ni ría más ya ni desde y ya me quedaron opción, a lo mejor de mis madres ni ría. Pues por una buena, buena, que no te estás ríe. Shogash. Cuá. Ajá, cuá. 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 Ni. 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 Cuén. Shogia. Gislo. Gislo. Gisa, gisa. Pues nada, de parte no vaya a tercio ya. Más seguido, más seguido, guido, que sea de tercio ya. Ya, pues, este, le doy en riba y eso, acá en tercio, dice, ¿no? Entonces, no, mingid, ¿no? Entonces, después, este, el uno riba y lo que mingid, ¿no? Tener la dos y tercio, ya, dice. Tener la dos, llevar la dos. Eso es nema, ¿sí? ¿Sabes lo que es? ¿Sí? ¿Quieres lo que necesitas? ¿Tacan si luego, no? ¿Viste? Cuando el sol está dibujando, pues el sol este, llegó a lo que hecho, llegó a pintar. Ah, pues se reinche el uno, ¿sí? Cuando el sol dibujan que chivo pizarrón ya, pues reinche de tu lo que apenas ni yagi, apenas ni yo, todo ya, todo manzano, todo, este, cualquier figura que lo que hecho. Ya son ya uno sí pues para nada ya una le decía más se vete nadando rayos sí pero más de todo bicho pinche ni sí ya son no ya uno sí ah ya una lo so de cam de quién so dueis sí na dueis sí mi nombre ya una que hizo mejor borri lo me rin me sanet me sobrin me desde que son me mod que ilumes de set y tetri, ¿ya? Y luego, cuando inés me echas, dame mandado y el selva me echas, y guptius, y desde. En el mundo se muere una lengua cada dos semanas. En México, la situación es crítica. 64 lenguas están al borde de la extinción. ¿Cuáles son los errores en la historia nacional? Los testimonios de abuso e injusticia son recurrentes. ¿Quiénes son los responsables? ¿Nos reconocemos entre ellos? Burlas y malos chistes sobre la forma en la que hablan, visten y viven las personas de los pueblos originarios del país parecen normales. Esta es nuestra realidad. Durante mucho tiempo, se vio la diversidad cultural y lingüística como un obstáculo para el progreso del país. Se promovió el exterminio de las lenguas en aras de justificar la unidad nacional. México puede revalorar y disfrutar su multilingüismo interno y usarlo como palanca para su desarrollo intelectual. Cuando quería quisiera, ¿no? Pues a está como a guiarle y son lugar, pero a Heraldi, en edad y nada, soy yo porque le me todo me obliga a rirme, que te donde quien dice. Ya no llevé, no te. Chulit Narcín, Chulit Narcín, y gasar redactos apenas han sido. Ah, es que no sortaré, no dan una biblioteca. Ya que lo me echar. Sin job ni un job rib, ¿no? Ya se na galda que no lo na gal, rolo me echar, mina chan, a veces en chas al dis, ¿no? Son hoy dis, ay, parganto, un ya sob, ni na y ni dam de que no, pe y ni de que no, parganto en este de los tiempos, ya en chan ne echar, ¿no? Pero veía sem sobe,
cumplir. Blumbe los caminan golem sabe, blumbe de quién. Nelan rodre, rodoire, y ahí lo re. Parna, na que pensar, na. Que de que remin calibra, tan si que choc me salan tos mal. Ver el año guis, porque le desredem ne que yo guis va. Nelan narzot me obligaron. Sudan de quien, para que salven de quien te ha. Salón de quien. La triste yo la dona. Porque no, nada más, no, ni no, ni casa de quien. Ni casa de quien, ni nada, pero no son solo casa. De estil que chicapa, de estil que chicapa, motga. No, ahorita no hacen solo que. Y luno, sí, pero no se ganga por motga. Pues no habría tanto ni yo triste ni yo no les vea, ya vete. Ni no yo triste ni yo no les vea, porque no me son un poquillo, no sé, más les vete, sí, pues como. Ya en leer, sí, ya ni. Pues no engañé a ti, pero nomás no por ni nada. Por ni nada, yo vi para que san y guerna. Y luz, güey, sí, sí. En su libro les llamé. Carca. Ah, chulín, chulín, no carne, me pena que no me tango, ya pena que no lo como de quien. Golas nos tisno, navawin, lado no, nelga, nela, chobnu ya, nuigomban bella, gelbe, nechbe por dis menjanive. Nakolazdal, nidbatandul, nudikandul, nakalmengech. Que no está chingada. Nada te voy a decir.